hay que darle enhorabuena un año más a las universitarias, a las misiones universitarias, por el enorme esfuerzo que se traduce en los libros que son candidatos a estos premios, y también darle enhorabuena personalmente a cada uno de los galardonados y de los seleccionados. Un año más se demuestra el alto nivel que tienen estas, estas ediciones, y también la amplitud de intereses que abordan, especialmente este año. Se ha visto sobre todo el libro de tema científico, que otros años podían pasar mal desapercibido. Pero creo que se ha hecho justicia con un buen puñado de libros muy recomendables. Es la primera vez que participo en este jurado y la verdad que es muy interesante ver el conjunto de lo que se presenta. El mundo de la edición universitaria es un gran desconocido, a medida que muchas veces está como muy atomizado, hay que ir a las ciudades para conocerlo muchas veces. Y primero, hemos estado en una librería que tiene una sección dedicada al libro universitario, esto es muy muy interesante, y lo que nos ha llegado, pues nos ha llegado desde cosas muy de actualidad, muy del siglo XX, como el libro premiado sobre el cabaret Voltaire dadaísta de Zúrich, hasta libros sobre temas absolutamente históricos. Y bueno, yo valoraría desde luego, por ejemplo, la capacidad de ciertas universidades para ponerse de acuerdo entre sí. Hemos premiado, entre otros, un libro que son las memorias de Fernando Álvarez de Sotomayor, y es una coedición entre una universidad gallega, la Universidad de Granada y una ciudad chilena. Eso es un ejemplo a seguir, también es un ejemplo a seguir, pues el que las universidades sean capaces de coeditar libros con editoriales privadas. También es un ejemplo a seguir el que las editoriales hagan, las editoriales universitarias hagan libros sobre las propias universidades o sobre sus colecciones bibliográficas. A mí me ha interesado mucho la experiencia. Bien, como presidente en este caso de Brevium, participar en los premios UNE anuales, pues es un placer estar de nuevo aquí y participar como jurado, y sobre todo ver la potencialidad que tienen las editoriales universitarias que están asociadas en UNE, y aplaudir, como no, y felicitar, pues bueno, al trabajo que se está haciendo desde esas editoriales universitarias. Yo, pues un año más, lo que significaría, resaltaría, es por un lado la gran producción y por lo tanto la gran capacidad de las editoriales universitarias producir monografías, producir revisiones, yo creo que trabajos de alto nivel, y a animar evidentemente a los autores y a los editores universitarios a continuar participando, y creo que elevando el nivel, la calidad, la excelencia de los libros que editan. Como siempre, yo creo que el sabor del jurado, en la mayoría de los premios, pues obviamente lo que sentimos es no poder otorgar más premios, y que el premio pues tenga que ser para una editorial, para un libro, todo lo más con alguna distinción, porque ya digo que la calidad es buena. Lo que sí que animamos, pues eso, es que en todos los ámbitos, pues que las editoriales aspiren siempre a la excelencia y aspiren obviamente a mejorar. En el ámbito del libro electrónico, yo lo que haría es un llamamiento a las editoriales universitarias para que obviamente fuéramos un paso más allá en lo que se entiende como innovación, ¿no? En este caso, innovación en la edición electrónica. Por lo demás, pues bueno, agradecer a UNE la convocatoria de estos premios, que siempre alientan a las universidades, y por supuesto, pues bueno, felicitar, como no, a las universidades y a los autores que han estado premiados. Bueno, yo soy ya un veterano participante en estos jurados. Lo que más me parece importante, precisamente ahora que se celebran los 30 años de las publicaciones universitarias, es resaltar la importancia que tiene este tipo de edición, no siempre suficientemente conocida, no siempre suficientemente valorada, y que necesitaría muchísima mejor difusión y muchísimo más conocimiento por parte de los medios de comunicación, de los suplementos literarios, etc. Este año ha sido una cosecha razonablemente buena, con algunas categorías mucho mejor que en otras. Sigo pensando, digamos, por poner, digamos, un pero, que la edición digital debería mejorarse.
ahí hay un potencial importantísimo que las editoriales, universitarias deberían, digamos, aprovechar. Nada más. Acaba de terminar la reunión del jurado de la 20ª convocatoria de los premios nacionales de edición. Hay que agradecerles a todos ellos su trabajo y su implicación con la asociación. Y estos premios este año además permiten valorar cómo ha ido evolucionando la edición universitaria a lo largo de estos 20 años. Y es, creo que se nota especialmente el esfuerzo que han hecho las editoriales en adaptar su trabajo hacia la divulgación y la transferencia del conocimiento. Creo que es algo que se puede remarcar y que si analizamos los premios en estos 20 años podría subrayarse especialmente.